Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Papás Participando, una producción de la Unión Nacional de Padres de Familia en conjunto con la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas a través de la señal de DGES Media. Hoy, como todos los miércoles, es un gusto saludar a mi compañera y amiga Jessica Hurtado. ¿Cómo estás, Jessica? Hola Marco, hola amigos del auditorio, muy contenta de estar de nuevo con ustedes el día de hoy y con un tema muy interesante. Y también tenemos hoy como invitada muy especial a la maestra Hilda García, que nos va a hablar de un tema importante que es la discapacidad como puente de transformación familiar. Hilda, bienvenida. Muchas gracias Marco, muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, maestra Hilda. Y pues vamos a la cápsula que nos preparó nuestra compañera acerca del tema. Adelante. Discapacidad es toda restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad dentro del margen en el que nosotros consideramos como normal. Pero dentro de la familia se convierte en un área de oportunidad, ya que puede contribuir como un puente de transformación en el desarrollo de la persona. No solo la persona con discapacidad desarrolla habilidades dentro de la familia, sino también las personas que lo acompañan desarrollan virtudes como la paciencia, la fortaleza, la constancia y sobre todo el respeto y el amor. Es importante que los padres de familia estén preparados o se preparen para enfrentar este tipo de situaciones dentro de la familia. Sobre esto y más hablaremos en nuestro programa de hoy. Bueno, pues ya estamos de regreso en su programa Papás Participando. Como decíamos recién, vamos a hablar de un tema muy importante que es de la discapacidad como puente de transformación familiar. Y para eso le vamos a preguntar a nuestra invitada Hilda García, recordando que ella es maestra en desarrollo del potencial humano y también es licenciada en turismo. Ella es conferencista, imparte talleres sobre desarrollo humano, sobre protección familiar, sobre muchas cuestiones, ¿verdad, Hilda? Así es, Mar. La primera pregunta, Hilda, sería, ¿cómo podemos definir precisamente esta discapacidad? ¿Cómo podemos definirla? Mira, me permití hacer una anotación para ser muy precisos en la definición, sí, y posteriormente poder comentarla. Adelante. Uh-huh. Existen muchas definiciones, sin embargo, esta me pareció más acertada. Es la falta o limitación de alguna facultad física, mental o sensorial que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de la persona. Hay un apartadito más muy interesante, que a largo plazo afecta la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad. La definición de discapacidad nos lleva a pensar en muchas cosas. Principalmente en esta deficiencia, falta de alguna facultad. Y existen varias. Entonces, así encontramos esta definición. Uh-huh. Me pareció valioso compartírselas así, porque tenemos muchas dudas acerca de qué es la discapacidad. Tenemos mucha herencia de cómo lo ven los demás y cómo yo he creído que es. Y hay confusión, Hilda. ¿Se le llama actualmente discapacidad a lo que no es y viceversa? Es correcto. Podría suceder. Así es. De hecho, no solamente es falta de desconocimiento. Uh-huh. Es un tema cultural. Uh-huh. Muy bien. Y una vez que sabemos lo que es la discapacidad, ¿se divide en distintas discapacidades? Sí, nos encontramos con discapacidad física o motriz, que es la dificultad de movimiento en cualquier parte del cuerpo y le impide desplazarse o utilizar alguna parte de este cuerpo. Se incluye la discapacidad auditiva, la discapacidad visual, la discapacidad del lenguaje en el habla y también tenemos la discapacidad mental, que incluye dos. Una es que va hacia la parte intelectual,
es la dificultad del aprendizaje y la otra es la psicosocial, que es la discapacidad para relacionarse con otras personas. Aquí, por ejemplo, podremos encontrar, estas son discapacidades no visibles. Entonces, puede ser que ni siquiera nos demos cuenta, ¿no? De primera instancia, sin embargo, existen. Y son las más difíciles de atender, ¿no? Uh-huh. Porque no nos damos cuenta. Uh-huh. Muy bien. Y una vez que el papá, los familiares saben, tienen detectada una discapacidad, muchas veces no saben cómo actuar con la persona y entre ellos mismos se puede crear un conflicto si no es bien manejada, si no es bien llevada esa discapacidad. ¿Qué pueden hacer los papás para llevar este tipo de discapacidades para que se desarrolle esa persona a su máximo nivel? Ay, qué buena pregunta. A mí me gustaría antes que continuar y responder a tu pregunta, me gustaría compartirles que yo tengo una niña maravillosa, ella es Regina García y ella tiene síndrome de Down. Entonces, de alguna manera lo he vivido con ella. Uh-huh. Es muy valioso que cuando nosotros encontremos alguna situación con nuestros hijos, vayamos con un especialista a realizar un diagnóstico acertado. Esto nos permite actuar de manera real sobre esta discapacidad. Al tener el desconocimiento de que, primero, que es una discapacidad, porque lo podemos encontrar en algunos comportamientos. Tal vez un niño, le hablamos y no nos hace caso, y nos enojamos con él y le gritamos. En realidad puede ser que tenga una discapacidad auditiva. Un niño que vaya muy mal en la escuela, híjole, lo regañamos por las malas calificaciones, sin embargo puede ser que tenga una discapacidad visual y no alcanza a leer el pizarrón. Estas son como de las comunes que podemos encontrar y que incluso hoy están como aceptadas en la sociedad porque es común que un niño ya hoy traiga lentes o que traiga algún apoyo auditivo. Dentro de estas discapacidades, que son las intelectuales que no vemos, sí es importante recurrir a diferentes médicos. Podríamos comenzar, hay algunos muy específicos, ¿no? En el caso de Regina, acudimos a una institución o instituciones que atienden específicamente síndrome de Down y ella tiene una discapacidad intelectual. Esta discapacidad intelectual conlleva otro tipo de discapacidades que puede ser la visual. Uh-huh. Ella tiene miopía y astigmatismo. Entonces, cuando acudimos a especialistas, nos dicen de manera certera cuál es la situación y a partir de ahí podemos atenderla de manera correcta. Pero qué importante esta primera etapa de tener un diagnóstico adecuado, ver el nivel, porque eso nos va a permitir desarrollar el resto de las actividades. Es correcto. Justo en este momento me recordaba tu pregunta, ¿qué tienen que hacer los papás? Y me gustaría tocar un tema que para los papás que tenemos niños con discapacidad, discapacidades muy fáciles de detectar, ¿no? Uh-huh. Que pueden ser la motriz, ¿no? Uh-huh. O en el caso mío, que es una discapacidad genética, que es el síndrome de Down, vivimos, todos los papás vivimos primero un término emocional, ¿no? Una situación emocional de qué hago o cómo puedo hacerlo. Es muy valioso que pongan atención en estas emociones, que acudan y que vayan a lugares donde los puedan ayudar a comprender la discapacidad, a que la descubran y que trabajen acompañados, ¿no? Ahora sí, ya con esta discapacidad y habiéndose atendido primero los papás o junto con los niños, podemos avanzar en la atención, cuya finalidad es que estos niños crezcan a su máximo potencial y que al final tengan una vida independiente y común, lo más independiente y común posible. ¿Puede suceder que en ese afán de protección no les permitamos desarrollar sus capacidades? Sí, seguro. Tenemos un instinto de protección, ¿no?
con nuestra familia, con los nuestros. Y si nos referimos, hay diferentes tipos de discapacidad y que además se puede dar en cualquier momento. Si en el caso, en este caso, la discapacidad es con un menor, la protección tiende a ser mayor, ¿no? Tendemos a querer protegerlo. Sin embargo, en este afán de protegerlo, también limitamos sus posibilidades de ser independientes. Este es un derecho que tenemos todos los seres humanos. Sin embargo, es cierto, muchos papás, por esta sobreprotección, limitamos esto y a qué nos lleva, ¿no? En una edad adulta, en que tenemos hijos adultos totalmente dependientes. Y aquí se dan otras situaciones, ¿no? Sociales, económicas, preocupaciones, ¿no? ¿Qué va a suceder cuando yo no esté? Esa es una pregunta que nos hacemos fundamental, los papás, ¿no? Que siempre nos está haciendo ruido. Entonces, ahí está siempre. Ahora bien, yo quisiera saber cómo es que se puede ver a la discapacidad justo como una oportunidad o un vínculo para estrechar a la familia, ¿no? Porque muchas veces cuando un integrante de la familia presenta alguna discapacidad, sí se vuelve como un problema, pero no que lo vean en ese sentido de es un conflicto, es un problema, sino cómo encontrar esa oportunidad. Muy bien, muchas gracias por esa pregunta. De entrada, sí vivimos una situación emocional en donde requerimos valorar. Sí hay tristeza, sí hay enojo, o puede haberlo, sí hay en algún momento una desunión de manera natural por lo que nos sucede. Sin embargo, en este transitar, que lo veo muy claro como un duelo, ¿no? Es real, de que tal vez todos esperábamos una persona regular, así le llamamos, ¿no? Persona con discapacidad o alguien regular, una persona regular. Entonces, primero pasamos esta parte del duelo en donde podemos vivir todas las emociones. Y posterior a ella, yo estoy convencida que cualquier situación que tengamos nos puede llevar a tener esta unión siempre y cuando estemos conscientes de qué es lo que queremos para nuestra familia y estemos dispuestos. No es una situación fácil, es una situación que requiere de mucha energía, de mucho amor, de mucha conciencia. Pues les recordamos, estamos platicando con la maestra Hilda García, ella es maestra en desarrollo del potencial humano, es conferencista, es tallerista, y estamos hablando de un tema muy importante que es de la discapacidad y cómo puede servir como puente de unidad familiar o de transformación familiar. Jessy, si nos quieres recordar nuestras redes sociales para que nuestros amigos puedan contactarnos. Claro, Marco. En Twitter nos pueden encontrar como @unpf_mx y a DGS Educativa en Facebook. Y bueno, Jessy abrió un nuevo panorama que es precisamente ya la unidad familiar. Uh-huh. Jessy comenzaba esta pregunta sobre las dificultades. Pero una vez capacitados, entendiendo todo la enfermedad, cómo podemos ayudar, esa tendencia se puede revertir para formar una unidad familiar donde todos trabajemos en conjunto. Por supuesto. Esta es una gran oportunidad. Pareciera o podría ser absurdo que yo llamara la discapacidad como algo que me ha permitido crecer y ha sido cierto. La discapacidad nos permite descubrir talentos y capacidades que no sabíamos que teníamos. Pero no solamente de manera individual, sino de manera familiar también. Claro. Y sí, es definitivamente esta oportunidad de integrarnos como familia y de integrar desde ahí, desde ese seno familiar, a esta persona con discapacidad. Yo creo que la discriminación comienza en casa, no, y de ahí no lo llevamos afuera. Entonces, partiendo de esto, es
cómo nos integramos como familia, cómo aceptamos esta discapacidad y generamos un proyecto de familia. Sí requerimos hacer modificaciones a la vida normal que hemos visto, ¿no? O a la que tenemos concebida. Sin embargo, todas las vidas familiares o los entornos familiares son distintos y es que te acoples a ellos. Muy bien, pues vamos a ir a un corte y regresamos con este su programa Papás Participando. Tú que estás a punto de terminar el nivel secundaria e ingresar a nivel medio superior, es tiempo de decidir hacia dónde deseas encaminar tus estudios. Decide tu bachillerato. Decide tu bachillerato. Decide tu bachillerato. Decide tu bachillerato es un portal donde podrás encontrar actividades de orientación vocacional, la información que requieres para ingresar o continuar estudiando el bachillerato y qué puedes hacer después de terminarlo. Dentro del portal podrás encontrar las siguientes opciones. ¿Sabes para qué eres bueno? En esta opción podrás realizar un test, el cual te ayudará a identificar tus intereses y habilidades vocacionales. Realizarás dos pruebas y al final se proporciona un reporte en el cual te aparecerá tu perfil y áreas de conocimiento que se encuentran asociadas hacia ti. Descarga la guía. Descarga la guía. Se te proporciona una guía la cual está basada en el examen que presentarás originalmente. No obstante, te recomendamos tener presentes tus estudios básicos de secundaria para que sea reforzada tu preparación para este examen. ¿Qué es el bachillerato? ¿Qué es el bachillerato? Si aún tienes dudas de lo que es y en qué se conforma un bachillerato, aquí te describe la información que requieres. ¿Cómo encontrar una, ¿cómo encontrar una beca? No hay excusas para no seguir estudiando. Dentro de los beneficios de Decide tu Bachillerato, brinda apoyo de becas a la necesidad de cada uno de sus estudiantes. Ingresa al portal www.sems.gob.mx/Decide tu Bachillerato. Te solicitan completar un registro para quedar inscrito en el portal y tener una sesión disponible. Gest Media, cerca de ti. Bien amigos, pues ya regresamos a su programa Papás Participando, un tema muy interesante el que estamos tratando el día de hoy sobre la inclusión. Marco. Y vamos a ver lo que nos tiene esta cápsula del dato interesante sobre este importante tema. Según el INEGI, hay 1.2 millones de niños y adolescentes de hasta 19 años con alguna discapacidad. Aún sabiendo eso, la Secretaría de Educación Pública no cuenta con un censo propio de cuántos alumnos de todo el país tienen alguna discapacidad para dar seguimiento a un correcto desarrollo educativo. Pues ya vimos estos datos demasiado interesantes y que nos hacen ver una realidad. Y Hilda, vamos a tocar el tema de la inclusión ya en la escuela. Una vez que se han desarrollado en la familia, que ya hemos potenciado estas capacidades que ellos tienen, viene un paso importante que ya es la inclusión social y el primer paso se da dentro de la escuela. ¿Qué tan preparados estamos dentro de las escuelas para tener este tipo de interacción? Marco, este tema de la inclusión es un tema que se encuentra en transformación. No nos encontramos preparados tanto en las escuelas como en la sociedad para vivir con personas con discapacidad. De alguna manera nos hemos generalizado, incluso en edades, ¿no? Hoy en el tema de que los niños asisten a primero o segundo y tienen que ir de manera correcta a la edad. Todo esto en algún momento dificulta la inclusión. Hoy en día sí puedo reconocer que hay escuelas y hay módulos en donde sí existe esta intención de inclusión. ¿Es real? ¿Cómo funcionan? Las escuelas tienen este programa
en donde permiten la inclusión o la participación de niños con diferentes discapacidades, hacen las modificaciones necesarias. Por ejemplo, para el acceso de un niño con silla de ruedas, para incluso el acceso a su lugar, ¿no? Por ejemplo, la inclusión para niños con discapacidad intelectual. Bueno, existen también algunas condiciones, sobre todo existen personas que se dedican a acompañarlos a que la inclusión sea más fácil. Esto requiere una mente abierta y un corazón abierto, porque sí existen diferencias, pero tenemos que aprenderlas. Vivirlo dentro de las escuelas no solamente enriquece o ayuda al niño que tiene discapacidad. En la mayoría de los casos, las experiencias que tenemos es que estos niños con discapacidad comparten y ayudan en el crecimiento de niños que no lo tienen. Claro. ¿No? Entonces, es muy rico este tema. Si decimos que el primer núcleo es la familia, enseguida sería la escuela, y esto es un exponente de lo que va a ser después la sociedad. Entonces, que ellos se integren ayuda también a los otros alumnos a vencer esas barreras. Por supuesto. La mayoría de los casos es por desconocimiento, que llegamos a sentirnos incómodos al estar frente a una persona con discapacidad. Yo creo que lo primero que surge es cómo lo debo tratar. Claro. No sé cómo tratarlo. Entonces, en este caso, si lo vivimos en la persona con discapacidad dentro de la familia, al incluirlo en la escuela, también es esta oportunidad. Estos chicos, lo primero que tenemos que decirles es que estos niños que están integrando son personas como ellos, que tienen limitaciones como cualquiera de nosotros. Claro. Y aquí me gustaría tocar el tema de autoestima. En este tema es que todos somos únicos. Y en esta definición nos vamos al amor que podemos tener con nosotros como persona. Entonces, esta es solo una parte de estas personas, esta discapacidad es solo una parte. Entonces, ¿cómo los acogemos a nuestra aula y cómo los recibimos? ¿Cómo los acompañamos incluso? ¿No? No es sencillo, sin embargo, depende mucho de los profesores, por ejemplo, ¿no? Cómo los reciban y cómo los involucres en las actividades normales. Este es un tema también valioso. No debemos de tener consideraciones mayores a las necesarias. Debemos de permitirles que ellos se involucren y se esfuercen de acuerdo a su capacidad en tener sus propios logros. Y esto en la escuela puede ser que lo hagamos de manera intermitente. Hoy sí jugamos contigo a la pelota, ¿no? Puede ser que seas alguien que tenga discapacidad motriz. Hoy sí juego contigo a la pelota, pero mañana no. Entonces, ¿cómo lo vivimos? Es algo que se tiene que convertir en algo común, porque además la discapacidad se encuentra en cualquier familia y puede suceder en cualquier momento. Nos estamos relacionando ahorita o mencionando acerca de los chicos. Sin embargo, podemos encontrar a un chico que tenga un papá con alguna dificultad por algún accidente, por ejemplo. Sí, cierto. ¿Y cómo lo vive él y cómo lo lleva hasta la escuela? ¿No? Que este también es un tema. Porque la discapacidad puede ser en cualquier momento, ¿verdad? Pueden nacer con ella e incluso desarrollarse posteriormente. Es correcto. Ahí, dentro de las diferentes discapacidades, puede ser esta discapacidad que viene en términos genéticos o de salud, o por algún accidente que nos puede ocurrir en cualquier momento. Cuando nosotros tenemos esta apertura, nos sentimos de manera como muy vulnerables. Sin embargo, también nos abre la puerta a darnos cuenta que puede ser algo muy común. La discapacidad las podemos vivir en cualquier etapa, claro, del ser humano, puede ser desde el nacimiento, que son aquellas genéticas, o incluso en momento, en edades muy tempranas o en edades avanzadas, ¿no? Lo podemos encontrar en adultos mayores, es muy frecuente. Y en el caso de algún accidente, puede ser por algún exceso de medicamento, alguna situación así, y ya nos convertimos en una persona con algún tipo de discapacidad. Así.
recordar justo, ¿no? Que no solo los discapacitados o la gente, tenemos como esa cultura de los discapacitados, son los de lugar de estacionamiento en donde no te puedes estacionar ahí porque llevan silla de ruedas, y no solo son las personas que utilizan silla de ruedas. Así es. De hecho, la manera correcta de llamarlo es persona con discapacidad. Así es. Vamos a ir con Jessy a ver qué nos preparó, estos consejos que semanalmente nos da para vivir algunas experiencias, algunos paseos en familia. Jessy, ¿qué nos preparaste el día de hoy? Bien, amigos, en nuestra sección de Actívate en Familia los invito para que acudan a ver dinosaurios de tamaño casi real con movimientos y sonidos reales. Estas son piezas claves de Jurásica, parque ecológico llamado Ejecatl. Dentro de este parque encontrarán paseo en lancha, minigolf y un aviario, entre otras actividades que podrán disfrutar totalmente en familia. Por último, bueno, estas actividades son totalmente gratuitas y el parque ecológico se encuentra en Ecatepec. El horario de visita es de martes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y finalmente los invito para que acudan todos los sábados del mes de junio al Museo Nacional de la Revolución, en donde se va a otorgar de manera gratuita un taller de literatura fantástica impartido por profesionales. Si quieren saber más información, comuníquese al teléfono 5541-1226 con Laura Robles. Esto es todo y espero que acudan en familia. Muy bien, pues qué importantes consejos nos da Jessy para hacer algunas actividades en familia. Buscamos algunos espacios que sean de bajo costo o gratuitos, ¿verdad? Para que puedan disfrutar en familia. Y a manera de conclusión, estamos hablando con la maestra Hilda García. Ella es maestra en desarrollo del potencial humano. A manera de conclusión, nos decías antes de las conclusiones algunas películas que habías visto y que son recomendables para abordar este tema. ¿Cuáles son, Hilda? Sí, cómo no. Justo el día de hoy te comentaba, Marco, que mi hija tomó una película para ver y es la de Extraordinario, que habla justo de un niño con una discapacidad física, que es muy notorio de ver, y cómo lo vive la familia, cómo lo vive él y cómo lo viven sus compañeros. Entonces nos puede acercar mucho a este mundo. Otra que también es muy común es Buscando a Nemo, que es un pez con una discapacidad física, y Buscando a Dory, con una discapacidad intelectual, ¿no?, que tiene pérdida de memoria. Igual podemos observar cuál es el comportamiento del papá en el caso de Nemo, ¿no? Los miedos, y que al final lo que busca Nemo es ser independiente, y esto es lo que buscan nuestros niños, nuestros adultos y nuestros adolescentes también, ¿no?, con discapacidad. ¿Qué consejos le podrías dar a los papás, por un lado, y también a los maestros para hacer esta inclusión social tanto en la familia como en la escuela? Muy bien, yo creo que la primer sugerencia en el caso de los maestros, me atrevería a invitarlos a que no tengan miedo de estar cerca de la discapacidad. Es falta de conocimiento. Entiendo que puede haber muchos temores, pero es porque no sabemos cómo tratarlos, cuáles son los alcances que pueden tener. Si nos encontramos, así como encontramos escuelas inclusivas, así las podemos encontrar incluso en internet, también tenemos muchas escuelas que, aunque están atentando contra un derecho de las personas con discapacidad, la realidad es que no se encuentran preparadas para poder incluirlos. Capacítense, prepárense, es un derecho que tienen los niños. Si tocamos incluso hasta más de 10, 12 escuelas para que nuestros niños sean incluidos. Tenemos la fortuna de que, en el caso nuestro, Regina ha sido incluida en escuelas regulares, pero hemos tenido que tocar muchas puertas. Es el tema del desconocimiento, es el tema del miedo. No le tengan miedo a la discapacidad, atrévanse, a través de conocerla, a descubrir qué hay más allá. Hay seres extraordinarios, con talentos diferentes. Ese es en el caso de los maestros y de las escuelas. En el caso de las familias, todos somos diferentes. Aprendamos a través del amor a respetar las diferencias,
algunos somos más altos, algunos somos más bajitos, algunos somos más gorditos. Así es la discapacidad. Algunos tenemos dificultad o tienen dificultad para moverse o para escuchar o para ver. En el caso de Regina, es una discapacidad intelectual. Su aprendizaje es más lento. Es aprender y amar a esas personas o a todas las personas tal y como son. Descubrir esos talentos y tener ese respeto por el ser humano. Y un llamado a la sociedad en general a que aprendamos a convivir todos en general. Tú recién decías esta importancia de entender las diferencias que tenemos todos, los desarrollos, las capacidades, unos más rápidos, otros más lentos, pero todos convivimos en esta casa común que es nuestro planeta y que debemos de acostumbrarnos a ayudar a quien necesita ayuda, a ser más generosos, a convivir con la gente, a ser mucho más sociables y sobre todo a preocuparnos por los demás, ¿no? Que son nuestros hermanos, son las personas con las que convivimos. Entonces este es un llamado que hacemos a todas las personas a convivir con todo, con todas las gentes, entendiendo las capacidades, fortalezas y debilidades de cada persona. Pues como siempre, un gusto, Jessy, un gusto haber conducido este programa junto contigo. Muchas gracias, Marco, muchas gracias a todo nuestro auditorio. Y agradecemos a la maestra Hilda García que nos hayas acompañado en este importante programa, donde vamos a entender mucho más cómo convivir con las personas con discapacidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer. Muchas gracias, nos escuchamos y nos vemos en la próxima semana.